Y donde estás, te pido que levantes un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta tarde. Señor, te damos muchísimas gracias por tu presencia. Gracias porque podemos disfrutarte, Señor, en esta tarde como iglesia, como congregación. Señor, gracias por tus misericordias que se han renovado en este día sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos en medio de ti, Padre. Queremos poder alabarte con libertad en esta tarde, Señor. Queremos poder alabarte en espíritu y en verdad, y sobre todo con inteligencia, Señor, como nos mandas en tu palabra, sabiendo siempre, en todo momento, lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo, Padre. Nos ponemos en tus manos sabiendo que obrarás tu perfecta voluntad en este lugar, así como en cualquier lugar donde se predique tu santa palabra, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y toda la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Y en esta tarde vamos a cantar una canción que la hemos cantado una sola vez, ¿vale? Pero no sé si tiene presente el capítulo 17 de Primera de Samuel. Es más que conocido, pero un joven David se pone entre el pueblo de Israel y los filisteos, y sin vergüenza alguna, sin temor alguno, este joven se pone delante de ese gigante y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos. Y con la seguridad que solo Dios te puede dar, siguió amedrentando con pocas palabras a ese gigante. Y terminando un par de versículos más abajo, dice: y sabrá toda esta congregación, en fin, toda esta gente, que hay Dios en Israel, y que la batalla del Señor no la gana con lanza ni con espada. La batalla solo es suya, y Él nos la entregará en nuestra mano. Así que si usted cree esto, todos hemos pasado por distintas cosas, ¿verdad? Entrégaselo a Él. Tú tienes que hacer tu parte. David hizo la suya, no habló y se fue a su casa, pero entrega la batalla al Señor. Amén. Para ti, cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Podrá contra el poder de nuestro Dios.
Dios en esta tarde. ¿Por qué no levanta un fuerte aplauso a la presencia del Señor en esta tarde? Te alabamos, Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? Y si no, entréguelo al Señor. Dios hace milagros, lo sabe, ¿verdad? Pris, nos dirige en su oración. Gracias, Padre Santo, te damos porque te podemos cantar, Señor, porque podemos levantar tu nombre en alto sabiendo que tú eres un Dios verdadero, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en este lugar, Señor, que tu presencia está en este lugar, porque tú dices en tu palabra que donde hay dos o tres, allí estás tú. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre se cumple, porque tus promesas son sí, amén, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la libertad gloriosa que tú nos permites tener, de poder cantarte, de poder reunirnos, de poder escuchar tu palabra, Señor. Te entregamos nuestras vidas en tus manos en esta tarde, te entregamos todo lo que hagamos, Señor, en tus manos, sabiendo que en tus manos es donde tenemos que tener nuestra confianza, depositar todo nuestro corazón. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Te adoramos, Señor. Por los siglos de
Oramos, Señor, gracias por tu presencia en ese lugar. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dáselo fuerte al Señor, ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Aleluya. Qué bueno poder adorar a nuestro Dios. ¿Lo crees? Acabamos de llegar no hace unos días de Israel junto con mi esposa, primera vez que mi esposa iba a Israel. Es un gozo, ¿sabes? Porque hay tanta historia, tanta enseñanza cuando estamos en ese lugar. Caminamos por la Biblia, como dice el pastor, efectivamente. Y se habla mucho de muchos milagros en ese lugar. Cualquier lugar que visites siempre va a predominar algo, milagros. Y vas a otro lugar, milagros. Pero sabes, nuestro Dios, nuestro Señor, sigue haciendo milagros. Donde quiera que nos encontremos, Él sigue siendo, haciendo milagros, porque Él es fiel. Él es fiel. Y no tenemos que viajar o dirigirnos a un lugar para buscar un milagro. No, no, no. Donde quiera que estemos, Él va a hacer un milagro, porque Él está con nosotros. ¿Tú lo crees? Y estando allí, visitamos un lugar. Un lugar donde dice que se reunieron para celebrar algo muy importante. Incluso el mismo Jesús dijo en Lucas, ¿cuánto he esperado este momento? Jesús esperaba ese momento tan especial. ¿Y qué momento era? Esa última cena que tendría con sus discípulos. Él lo esperaba. Era un momento muy importante porque prácticamente sería la última cena que compartiría con ellos. Dice que cantaban himnos, ¿sabías? Que hay salmos que se cantan en ese día de la Pascua. Cantaron y se gozaron en esa cena, sabiendo, Señor Jesús, lo que le acontecería después de ello. Él se gozó junto con su discípulo. Y Él enseñó algo muy importante que tú y yo hoy vamos a participar. Y es esa Santa Cena. Yo quiero que si hay alguien aquí que por primera vez está escuchando esto y dice, ¿esto qué es Santa Cena? Si no tienes conocimiento y no sabes de lo que vas a participar, no lo hagas. Hasta que sepas realmente qué significa esto. Cuando lo sepas, cuando sepas qué significa, entonces participa de ello. Porque incluso dice el apóstol Pablo que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos delante de Dios antes de participar de la Santa Cena. Dice que muchos participaban indignamente y habían enfermos en la congregación por participar indignamente. Entonces, vamos a hacerlo consciente de lo que vamos a hacer en esta hora. Quiero pedirle, por favor, a las personas que se les ha pedido para que pasen aquí adelante y nos ayuden. Vamos a prepararnos para participar de ella. Estuvimos también en aquel lugar donde muchas veces se le dicen al pastor, pastor, ¿pero qué venimos a ver aquí? Una tumba vacía, ¿pero qué venimos? Está vacía. Nuestro Señor resucitó. Y eso es lo que venimos a ver, que no hay nada ni nadie en ese lugar, sino que Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, ¿sabes? Y en ese precioso lugar participamos de la Santa Cena, recordando lo que el Señor hizo por ti y por mí, lo que vamos a hacer en este momento. Así que quiero que por favor ahí donde estés, tú cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor por este pan, este vino que hoy vamos a participar. Y voy a pedirle a nuestro hermano José Gregorio, si puede, no sé si está el micrófono ahí. Y vamos a orar. Y quiero que ahí donde tú estés también estés orando. Que le estés dando gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no somos merecedores de ese sacrificio, Señor, que hiciste por todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este pan, Padre Santo, y este vino, Señor, que representa la muerte en la cruz, Padre Santo. Representa la carne, Padre Santo, y la sangre derramada por todos nosotros, Señor.
Te pido, Señor Padre Santo, que nos estés limpiando, Padre. Estamos renovando el pacto contigo hoy nuevamente, Padre, como dice tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seamos limpios al presentarnos a ti, Padre, porque tú eres el que nos limpias, Padre. Que estemos arrepentidos, Padre, de todo lo malo que hayamos hecho, Señor. Que confiemos solamente en ti, Padre Santo, que eres el único Dios, único y perfecto, Padre Santo, que puede lavarnos, Señor. Te pido, Señor, Padre Santo, que estés bendiciendo este pan y este vino, Padre, en este momento, Señor, que vamos a tomar, Señor, y que lo hagamos dignamente. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Mientras mis hermanos van pasando y van repartiendo a cada uno de ustedes, vamos a adorar al Señor, vamos a seguir deleitarnos en la presencia del Señor. Amén. Aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas por mí sufrió, crucificado, salvó. Padre, gracias por este tiempo, esta oportunidad, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Aleluya. ¿Están todos servidos? ¿Sí? Muy bien. Nosotros leemos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos del pan, hermano. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Y mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Dale gracias por lo bueno que ha sido en nuestras vidas, por todo lo que Él ha hecho y seguirá siendo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque sabemos que eres un Dios de milagro, Padre. Que vas a seguir haciendo milagros, Señor. Glorifícate, Señor. Trae restauración, Señor, sanidad, Padre, en tu pueblo, Señor. Toca los corazones, Dios mío.
Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor. No te canses jamás de darle gracias al Señor. Un corazón agradecido es un corazón adorador, que adora, que se deleita en el Señor. Gracias, Padre, porque recordamos que tú diste tu vida por nosotros, Señor. Que al tercer día resucitaste y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y nos has dado una vida de victoria, de gloria y de triunfo, Señor. Y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí, todo es hecho nuevo. Por eso te alabamos y te adoramos y bendecimos tu nombre. A Él sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor. Saluda a la persona que está a tu lado, dile: hermano, Dios te bendiga, bienvenido, me gozo de verte en la casa del Señor. Es una alegría de ver, ¿verdad?, la oportunidad que el Señor nos da de estar nuevamente en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quiero darle la bienvenida en especial a todas las personas que nos visitan hoy por primera vez. En especial quiero pedirle a dos familias que estuvieron con nosotros, como he dicho, que hemos estado la semana pasada en Israel. El Señor nos ha permitido los primeros días un buen tiempo, pero ya después, los últimos dos días, hermanos, cayó una lluvia, un frío, aquello, corríamos por todo lado, los paraguas era un desastre porque el viento los rompía todo. Pero eso no nos detenía, nosotros íbamos por todos los caminos y íbamos y conocíamos. Y el Señor, gracias a Dios, nos guardó, porque déjeme decirle algo, que lo que es Jerusalén, las calles son de piedra. Y ahí yo, por lo menos yo, llevaba unos tenis que tienen como unos tacos, porque yo iba preparado para el terreno, pero no para la lluvia en piedra. Entonces yo iba un poco esquiando, más que caminando. Yo tenía un pánico de caerme. Pero mira, gracias al Señor, hermanos, créanme que un grupo de 55 personas, el Señor los ha guardado. No hubo ningún percance, ¿verdad? Y hemos podido ir a los lugares a conocer. Y tenemos la bendición de que algunos de los que nos acompañaron en ese grupo hoy están aquí con nosotros y son de otros países. Y yo quiero, por favor, que pasen aquí delante estas dos preciosas familias, nuestros hermanos de Oregón, de Estados Unidos, por favor, y de Chile también. Pasen ustedes, pasen. Ellos estuvieron con nosotros y van a presentarse, cómo conocieron a la iglesia. Pueden subir por aquí, por este lado. ¿De dónde vienen ellos? Ya les digo, cuando nos preguntaban, ¿de dónde vienen? Y nos decían, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, bueno, todas partes del mundo. El grupo de nosotros era de todas partes del mundo. Y bueno, creo que ha sido una gran bendición. Déjenme coger aquí el micrófono. Perdonen, es que aquí los hermanos, muy bien, para que les puedan oír. Vamos a encenderlos para que ellos se puedan presentar. Sí, ok. Muy bien, hermanos, preséntense. Bueno, buenas noches, hermanos. Como siempre digo, cuando yo veo hermanos en la fe, hago de cuenta que los conozco desde hace tiempo. Por supuesto, a los cantantes ya los conocemos desde hace más de 2 años, porque escuchamos las predicaciones del pastor desde hace más de la pandemia. Y ha sido para nosotros una bendición. Pero tenemos doble bendición, porque también tenemos una iglesia. Pero estamos tristes y preocupados porque la iglesia virtual está creciendo. Quiere decir que no tienen iglesia.
Y nosotros que tenemos la iglesia, a veces nos da flojera asistir y no valoramos el pastor, el sacrificio del pastor, y es más la palabra que el pastor nos da. Recordemos que el pastor siempre cuida sus ovejas y no nos dejamos cuidar nosotros. Mi nombre es Oscar Lara, mi esposa María Lara. María Lara. Somos originarios de la Ciudad de México, pero tenemos ya muchos años de residir en los Estados Unidos, en el estado de Oregon. Y tenemos la dicha de conocer esta iglesia, y yo me pregunto y me digo a mí mismo, ¿cómo un lugar tan pequeño es tan conocido en todo el mundo? Que yo digo, yo me maravillo, pero ¿saben qué me maravilla más? La palabra, el Señor se da a conocer, y cada vez se va a dar a conocer más y más y más. Y gusto, hermanos, en conocerles, y pues los felicito porque tienen un excelente pastores, porque ya no nada más es uno, ahora ya son dos, tres, no sé cuántos más, pero pues estamos en el buen camino, en el camino del Señor, y no olvidemos su bendita palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé, ¿quieres decir algo? Pues nada más un saludo a todos y un saludo especial a mis hermanos de Oregón, mis hermanas de la iglesia, a mi pastor, que la verdad estuvimos orando mucho en nuestra iglesia por la hija del pastor, y pues estamos muy agradecidos con el Señor de tenernos aquí, de conocer su preciosa isla, y nos vamos muy contentos. Salimos el día de mañana y bueno, ¿qué más puedo decir? Amén, amén. Nos lo llevamos en el corazón, a todos. Amén, amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Pasen aquí ustedes adelante. Gracias a Dios en esta oportunidad que Dios me da de darme un día más de vida. La bendición maravillosa de poder estar en este lugar, como decía nuestro pastor. Bueno, yo le digo nuestro porque no se hace distinción. Ellos son nuestros profesores, ellos son los que nos guían, ¿cierto? Los que nos enseñan, hemos aprendido muchas cosas. Cuando estábamos viendo este programa, yo le dije a mi hermana, oye, ¿sabes qué? Intentemos, enviemos un correo. Si es de Dios, se va a dar todo. Dios va a proveer los recursos, Dios va a proveer los tiempos, nos va a dar permiso en nuestros trabajos, y Dios hasta aquí ha hecho. Amén. Entonces, contentos de conocerles, ha sido un viaje inolvidable. Llegando a Madrid, nos ocurrió algo que no quiere nadie, nos robaron, se complicó un poco la cosa, pero decíamos nosotros, grande va a ser nuestra bendición. Amén. Grande va a ser nuestra bendición, porque por algo el enemigo siempre pone obstáculos. Pero decía yo, esto no nos va a acarrear raíces de amargura. Nosotros servimos a un Dios vivo y Él nos va a proveer. Bueno, llegamos a Israel y maravilloso, hermano. Yo creo que los hijos de Dios debiéramos de esforzarnos en llegar a aquella tierra. Porque a veces nos afanamos tanto, hermano, en tener dos autos, tener casa, tener una buena cuenta corriente. Pero ¿de qué nos sirve, hermano? Si al final dice que desnudo llegamos y desnudo nos vamos a ir. Bueno, yo ando con mi hermana, quien también va a tener una oportunidad. Y nosotros nos vamos el martes, si Dios quiere. Así es que le doy las gracias por conocerle. Amén. Y un testimonio más, hermano mío. Sí, sí. Mira, ayer nuestro pastor nos invitó ¿cómo se llama? ¿La leche? Un barraquito. Un barraquito, hermanos. ¿Saben qué me hizo tan mal, hermano? Llegué con terciana al hotel. Yo le dije, los voy a llevar a que prueben algo que aquí se suele tomar mucho, pero se ve que no, nada. No, me hizo pésimo, no, hermano. Bueno. Llegué con terciana al hotel, todo me taparon ya. Después se me empezó a dar calor, el calor era sofocante. Hasta aquí venía llegando así y dije, no, Señor, yo voy a buscar sanidad. Yo quiero que tú me sanes porque yo a eso he venido, como muchos acá. El Señor suple nuestras necesidades, nuestras peticiones. Y mira, aquí ya pasé, ya me siento aliviado. Amén, gloria a Dios. Sé que Dios lo hace, hermano. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no debe flaquear porque el Dios que servimos es un Dios grande. Amén. Podría hablar toda la noche, pero la oportunidad es para mi hermano. Bueno, yo le doy gracias al Señor por estar en este lugar. Bueno, lo sigo de poquito antes de la pandemia en YouTube buscando predicaciones, ya que yo hago clases de religión en mi país. Siempre uno está buscando material y cosas.
Y ahí conocí las prédicas del pastor Sierra y bueno, me encantaron y lo seguí hasta ahora. Ya al extremo que llegué a Israel también, gracias al Señor, porque el Señor a uno a veces le cumple, no a veces, siempre, ¿no? El Señor cumple hasta los pensamientos de que uno tiene. A mí se me pasó por la mente muchas veces como hija del Señor conocer Jerusalén, Israel, pero lo veía muy lejano. Pero gracias al Señor, bueno, me encantó el viaje. Amén. Enamorada del viaje, emocionante, agradecida del Señor por esa oportunidad y por la oportunidad de llegar hasta acá, de conocer acá la iglesia de ustedes, que también uno siempre lo veíamos por la tele y nunca imaginamos estar acá. Pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros, le agradezco al Señor por todo, porque nos ha guardado, nos ha bendecido grandemente, espiritualmente. Las cosas materiales, bueno, son, ¿no es cierto? Pero lo importante es lo que el Señor nos ha ido entregando día a día. Así que para el Señor le doy toda la honra y la gloria. Amén, gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso, amén, hermanos. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Él es su hijo, el hijo de nuestro hermano Julio. Y la verdad que, bueno, ha sido un tiempo maravilloso en Israel. Decirles, hermanos, no quiero extenderme porque ahora va a pasar el pastor Walter que nos va a compartir, que los testimonios que decían los hermanos que fueron a Israel, créanme que fue sorprendente cómo el Señor suplió para que se diera ese viaje. Es algo tremendo, hermanos, tremendo. Yo nada más les digo algo. Si usted quiere ir a Israel, ore. No, yo lo veo imposible. Bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y créanme que la mayoría de los que fueron a Israel, milagrosamente Dios les suplió. Recibían hasta llamadas de teléfono diciéndole, tú querías ir a tal sitio, hace tiempo te escuché, pues yo te quiero regalar ese viaje. Años después, decían que tenía 10 años esperando esa ilusión y el Señor llegó el tiempo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. El tiempo es del Señor. Ahí está el pastor, un momento. ¿Sí? Espera un momento, espera. ¿Me oyes? Te oigo perfectamente, Anderson. ¿Y ustedes a mí? Ok, sí, te están escuchando toda la iglesia, pastor. Bueno, gloria a Dios. Yo estoy aquí en Jerusalén con Elena y nos estamos emocionando y estamos muy contentos por haber visto a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros hasta el otro día aquí en Jerusalén. Y les mando un saludo a ellos y, bueno, a toda la iglesia, al pastor Walter que está a punto de compartir la palabra. La verdad es que es una bendición ver lo que el Señor ha estado haciendo en los últimos años, ver la cantidad de almas que han sido alcanzadas para Cristo a través del poder de la palabra de Dios, ver que la gloria se la está llevando el Señor. Y nosotros estamos, ya te digo, aquí ahora mismo en Jerusalén con mucho frío, pero muy contentos por ver el culto en directo, lo cual es una novedad porque nosotros no estamos acostumbrados a ver el culto a través de las redes sociales, pero la verdad es que es una bendición tremenda. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a toda la iglesia, decirles que ya mañana, Dios mediante, llegará el siguiente grupo, que vienen muy ilusionados, con muchas ganas de conocer este país, esta tierra. Hemos estado en esta tarde con un grupo de hermanos reunidos en una cafetería donde hemos orado juntos, hermanos que estuvieron orando por toda la situación de Miriam, por nosotros, por la obra. Hemos estado en el día de ayer en la casa de nuestro hermano Daniel, con guitarras, alabando al Señor también. Hermanos, la verdad es que es un privilegio formar parte de la iglesia del Señor. Tenemos hermanos en todas las naciones de la tierra y efectivamente, como decía recién el hermano, parece que nos conocemos de toda la vida. Y es que el Señor está levantando un amor, una renovación espiritual y nosotros estamos siendo protagonistas de toda esta obra maravillosa que está haciendo el Espíritu de Dios en las naciones de la tierra. Así que, hermanos, de verdad, un abrazo muy grande. Dios mediante, estaremos ya ahí el martes, el jueves en el culto. Que tengan un buen culto, abran sus corazones a lo que el Señor nos quiera compartir en esta tarde, porque el Señor siempre habla a través de su palabra. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y saludos desde Jerusalén. Bendiciones para toda la iglesia. Amén, pastor. Que el Señor bendiga también vuestra vida y todo el grupo que va a estar ahí también. Estaremos orando para que sea un tiempo muy bendecido. Amén. Bendiciones para todos. Chao, chao, mis hermanos. Gloria a Dios.
Qué bueno ese Señor. Créame que se siente cuando está respaldado uno por la oración. Se siente cuando la iglesia está orando. Amén. No me quiero extender, hermanos, vamos a prepararnos. Quiero pedirle por favor a los niños de la escuela dominical si pueden ir subiendo. Y vamos a pedirle por favor, Pastor Walter, si puede que pase aquí adelante, que él nos va a compartir la palabra. Y estemos muy atentos al mensaje de hoy. Amén. Bueno, muy buenas tardes, amados hermanos. Qué alegría estar nuevamente aquí. Y me parecía raro venir al culto y que no estuviera el pastor, aunque no venimos a la iglesia por los pastores ni por las personas, venimos por el Señor, ¿no es cierto? Pero bueno, ha sido hermoso escucharle y sentirle cerca, además de que nos esté viendo en directo, pues obviamente va un saludo lleno de cariño para él. Esta mañana veíamos en directo el culto de la Iglesia Revive, allí en Galicia, donde estamos sirviendo al Señor. Veíamos un pedacito porque no podíamos sentarnos a mirarlo. Estábamos en otras actividades, visitando el barco hospital, Mercy Ships, que está aquí, y conociendo otro aspecto de la gran obra de Dios en el mundo, en las personas y las formas que Él tiene de hacer crecer el cuerpo de Cristo. Traemos saludos de la Iglesia Revive, ellos están orando por nosotros toda esta semana y sabían que íbamos a estar aquí esta tarde, esta mañana lo anunciaron, así que supongo que alguno de los hermanos de la iglesia también estará viendo en directo, ya, dado que lo hacen muchos habitualmente los domingos por la tarde. Nosotros tenemos el culto en la mañana, entonces los hermanos por la tarde están en casa y muchos conectan y escuchan al pastor y las actividades de esta iglesia. Así que unidos en un mismo sentir, en la amistad y el amor fraternal de la familia de Dios, vaya un saludo también para mis hermanos en Revive que nos estarán viendo esta tarde. Muy bien, hermanos, pues cuando decidimos venir, le avisé al pastor que íbamos a venir. No veníamos de ministerio, veníamos a descansar, veníamos por la invitación de una familia querida que nos quería tener en su casa y entonces comenzamos a hacer los planes y le avisé al pastor, mira, voy a estar allí tal domingo, el 5 de febrero, pero iré a la iglesia, no para predicar, iré a la iglesia. No, si tú estás ahí, ¿cómo no vas a predicar? Bueno, pues ahí comenzamos a preguntarnos qué palabra tiene el Señor para estos hermanos, para esta iglesia. Estamos observándoles, estamos admirados de verles crecer. Allí en el mes de octubre y de noviembre estuve participando en clases de liderazgo, enseñando Primera Tesalonicense los lunes a la noche. Comenzaba a las 11 de la noche de Galicia. Y allí teníamos una reunión a través de Zoom con hermanos de la iglesia virtual repartidos por todo el mundo. Y fue una experiencia preciosa para mí, la verdad. Y ahora estar otra vez aquí sintiendo que el Señor quiere deciros algo a través de mí. Cada vez que tenemos que enfrentar una situación así, buscamos la presencia del Señor y queremos entregar algo fresco. Allí en nuestra iglesia tenemos por norma enseñar un texto bíblico. Estamos acabando, por ejemplo, ahora el Evangelio de Marcos. Hoy se ha predicado sobre el capítulo 14 de Marcos allí. Y en la semana yo doy un devocional todos los días de lunes a viernes. Algunos de vosotros también me seguís en los devocionales. Y entonces comparto también en relación a lo que se predicó el domingo. Y ya estoy preparando lo que vamos a estudiar cuando terminemos con el Evangelio de Marcos. Y eso van a ser tres libros que están allí en el centro de la Biblia, pero que no suelen ser los más conocidos, que son los libros de Esdras, Nehemías y Esther.
Y yo estoy ya preparando los devocionales, porque ya los dejo por escrito, los ofrezco para que la gente los reciba en PDF, pueda seguir el devocional desde su casa y tener su tiempo para tomar sus apuntes y orar al Señor sobre la meditación. Y entonces, claro, me he entusiasmado tanto con estos tres libros, allí casi ignorados por muchos, que reflexionando dije, bueno, Señor, esto que está siendo fresco para mí, espero que sea útil y de bendición a los hermanos en la iglesia en Vida Nueva y en la iglesia virtual. Estos tres libros tienen una característica muy singular. Nos muestran cómo salir del cautiverio a vivir una vida legítima, libre, la vida cristiana a la que Dios nos llama a través de Jesucristo. En el libro de Esdras encontramos la historia básicamente de la reconstrucción del templo. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Nabucodonosor había arrasado la ciudad en base a la rebeldía que esta ciudad había tenido hacia su gobierno. Y entonces el templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén fue arrasada, los muros de la ciudad fueron destruidos, pero 70 años después de este cautiverio, Dios toca el corazón del que gobernaba en ese entonces y Esdras nos relata una parte de ese evento maravilloso. El pueblo de Dios puede regresar. Hay un edicto que le da libertad de volver a su tierra. No iban a ser libres porque seguían estando bajo el cautiverio, diríamos así, de estos imperios que mantenían su pie firme sobre el cuello de todas estas naciones que habían sido conquistadas. Pero tenían estos reyes que subieron después de Nabucodonosor una dinámica o una política, para ser más preciso, de otorgar libertades religiosas a los pueblos que habían sido conquistados. Y bajo esa premisa, Dios mueve el corazón de Ciro para dar libertad y que comiencen a regresar del cautiverio. Y en Esdras tenemos la reconstrucción del templo. Cuando hablamos del templo, estamos dándonos cuenta que Dios en eso ya está enviando un poderoso mensaje, porque Dios quiere restaurar la adoración. Es el primer paso en el regreso hacia Dios. Cuando una persona se encuentra con Dios, aunque no sepa mucho todavía del Evangelio, ni de todo lo que implica la vida cristiana y vivir bajo el señorío de Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador y pone en Él su confianza, inmediatamente, en ese reconocimiento, en ese acto de humildad, en el arrepentimiento por sus pecados, inicia un camino a la adoración, a la búsqueda de una comunión íntima, a una relación directa con el corazón de Dios. Es el primer paso en el regreso hacia Dios. Luego tenemos el libro de Nehemías, en el orden en el que encontramos en la Biblia. Esdras, Nehemías y luego está Esther. En Nehemías está la historia de la reconstrucción de los muros. Y el tema de este libro, que es el que vamos a estar meditando esta tarde, es el saber que Dios satisface nuestra necesidad de seguridad, de protección y de fortaleza. Son cosas imprescindibles en nuestra vida. De hecho, si pensáis en la alabanza que hoy hemos recibido, que nos ha guiado nuestro hermano hablando de David y del gigante y de los enemigos y de Goliat y de los filisteos, nos damos cuenta de que el creyente libra una batalla. Vivimos en un entorno de conflicto permanente en el ámbito espiritual.
Es una lucha que a nuestros ojos, a los ojos del mundo, quizá pasa desapercibida, pero no en nuestros corazones, no en nuestra vida espiritual, no en nuestra relación con Dios, donde somos tentados por el enemigo, donde hay un mundo que nos seduce, la lucha interior con el viejo hombre, la vieja naturaleza, y hay muros que reconstruir. ¿Para qué? Para vivir en seguridad, para vivir protegidos y luego para recibir la fortaleza que necesitamos para andar en la vida cristiana. Y luego está el libro de Esther, que revela allí que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros de forma individual. Cronológicamente, Esther entra en el medio de la historia de Esdras y Nehemías, ¿vale? Esdras comienza la reconstrucción del templo, hay un paréntesis como de 60 años y allí entraría, encajaría cronológicamente la historia de Esther. No sé cuántos conocéis la historia de Esther. Una mujer judía, huérfana, criada por su tío, por su primo, hay distintas versiones allí de acuerdo a las traducciones, pero esta mujer de pronto es arrebatada, ya ha pasado. Viene de una familia que había sido llevada cautiva, ha tenido que pasar el duelo de la pérdida de sus padres, de modo tal que su tío o primo la tiene que proteger y cuidar y ser el familiar más cercano que se ocupa de ella. Pero un buen día vienen llevando a las niñas o las chicas más bonitas, más hermosas, para que formen parte del harén del rey. Y esta mujer bella, cual no había otra en el reino, de pronto se encuentra allí, en el trono, reconocida, coronada como reina. Claro, es maravilloso este libro, ¿sabéis por qué? Porque no aparece la palabra Dios en ningún lugar del libro. No aparece Dios nombrado directamente, pero la presencia, la soberanía, la guía, la dirección, la protección, el cuidado, el anticipo de cómo Dios va haciendo las cosas para proteger a su pueblo de un terrible peligro, porque en medio de la historia de Esther se levanta Amán, que quería destruir al pueblo judío, que odiaba al pueblo judío. Pero Dios ya se había anticipado a su odio y a sus planes diabólicos para detener el proyecto salvífico de Dios para la humanidad. Porque en realidad lo que él se proponía de destruir al pueblo de Israel, de borrar a la nación judía del mapa, era precisamente la intención satánica de frenar el propósito divino de ofrecer salvación al mundo a través de Jesucristo. Pero ahí está. Las naciones del mundo son bendecidas y afectadas por una sencilla mujer que supo estar en el lugar que Dios la puso, para cumplir el propósito que Dios tenía para ella. Y el libro de Esther es maravilloso y un deleite meditarlo. Pero Nehemías centra su historia en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y un muro es una estructura muy simbólica. Perdón. Mi garganta se quiere revelar. El muro es una estructura muy simbólica. ¿Recordáis la historia de Jericó? Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, esos muros debieron ser derribados. ¿Por qué? Porque esos muros eran un símbolo de orgullo, de arrogancia,
de una ciudad impía. Y no se pueden imponer ante la humildad del pueblo de Dios, dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, alineado con el poder de Dios. Y aquella antigua historia de la nación dando aquellas vueltas alrededor de Jericó, siguiendo el arca en absoluto silencio, es una historia apasionante en las escuelas dominicales. Los niños, ¡buah!, no pestañean cuando se las cuentas. Nehemías es lo contrario. Es el símbolo de un muro que se reconstruye porque Dios quiere levantar muros en la vida de toda persona, de toda iglesia, de toda comunidad, de toda nación. En Nehemías los muros no son un símbolo de arrogancia ni de orgullo, sino de fortaleza, de poder y del propósito de Dios, que quiere reconstruir en nosotros una barrera para el pecado. Quiere que se levanten muros alrededor de la vida cristiana para que vivamos en victoria, para que sea una barrera para la frustración, el fracaso y la destrucción. Yo conservo fotos de mi viaje a Jerusalén en el año 2018 con el pastor Sierra, y una de las que le tengo más cariño es precisamente a los restos de la muralla de Nehemías, porque es un libro que marcó mi juventud. Dios habló a mi corazón. Nos habíamos casado con mi esposa y fuimos a un campamento. Ella no pudo venir porque estaba embarazada, y el pastor que habló ese campamento dio todo un estudio de Nehemías, y aquello fue una bendición tremenda para mi vida espiritual. Ahora miramos el libro de Nehemías para responder a esta pregunta: ¿quiénes son los que construyen? ¿Quiénes son los que construyen? Hay que construir muros en la vida. Hay que construir muros en la iglesia. Hay que construir muros en nuestra familia. Porque tenemos enemigos que quieren saltar los muros, que quieren entrar por las brechas que podamos dejar. Pretenden que nos descuidemos, que bajemos la guardia. Hay una batalla real y constante. ¿Quiénes son los que construyen? ¿Qué cualidades manifiestan? ¿Qué actitudes se perciben en los que construyen? ¿Qué expresiones tienen? ¿Cómo responden ante las dificultades? Pues yo te desafío a que vayas a tu casa y leas todo el libro de Nehemías si no has leído esta historia completa. Vamos a abrir nuestras Biblias, Nehemías capítulo 1, porque vamos a ir mirando algunos textos puntuales a lo largo de este libro para encontrar esa respuesta. ¿Quiénes son los que construyen? En mi Biblia está en la página 392. En la Biblia de mi esposa era la 450 y algo. Así que, bueno, está en el centro de la Biblia, antes de Salmos, y ya de ahí podás encontrar, y antes de Job, vas a encontrar Esdras, Nehemías y Esther. ¿Quiénes son los que construyen? Mi primer respuesta es aquellos que muestran interés por la obra de Dios. Versículos 1 y 2. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el año 20 del mes de Kisleu, que mientras estaba yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad y se quedaron allá en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego.
Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Quiénes son los que construyen? Los que muestran interés por la obra de Dios. Nos dice aquí que Nehemías, que aquí no tenemos la información que luego nos va a dar, que él era copero del rey, tenía la vida solucionada. El copero del rey no era solamente el que se ocupaba de ponerle vino en la copa, No, era un poco más que eso. Era una persona de absoluta confianza, era casi un amigo del rey. Incluso hay quienes sugieren que era un consejero del rey. Una persona de llegar a ese puesto no debió ser nada fácil para él. Era un hombre preparado, era un hombre capaz, era un hombre culto, era un hombre que debía vivir tranquilo y con la vida arreglada, sirviendo en el sitio más alto que muchos podrían desear tener. Sin embargo, Nehemías pregunta por la situación en la cual se encontraban sus hermanos y pregunta por la ciudad en la que Dios había dicho que habría de estar para siempre su nombre. Dice, vino Anani o Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté. Y amados hermanos, una de las cosas que hace sufrir a la obra de Dios es la falta de interés en el corazón de los creyentes. Y en la raíz de la falta de interés, ¿sabéis qué está? La falta de compromiso. Preguntar. No es posible estar comprometido con algo y no mostrar interés acerca de eso. Aquello que ¿te interesa el fútbol? ¿Te interesa la Fórmula 1? ¿Te interesan los deportes? ¿Te interesa la política? ¿Qué es lo que te interesa? ¿A qué vas todos los días si coges el móvil y buscas el periódico preferido y miras la televisión y estás buscando? ¿Por qué? ¿Por qué te interesas? Ahora, hermanos, ¿tenemos interés en la obra de Dios? ¿Surge en nosotros el venir y preguntar? A veces los pastores nos preguntamos si la gente realmente está comprometida con la obra de Dios, si realmente tienen interés por otros hermanos, la ausencia de personas que no vienen a la iglesia, las situaciones que se dan en la vida diaria de la vida de cualquier iglesia, en los ministerios. ¿Estamos interesados? No es posible estar comprometidos con algo y no mostrar interés acerca de eso. Por eso, esa razón, Dios también demanda un compromiso de nuestra parte, en respuesta al compromiso que Él ha tomado hacia nosotros. Hoy pretendemos vivir aislados para no tener problemas ni complicarnos la vida. Y a veces no queremos ni preguntar por un hermanito que no lo veo hace tiempo, que no viene a la iglesia, una hermana, una familia. No preguntamos ni siquiera para interesarnos y orar y apoyar al ministerio. Tomar una preocupación por el avance de la obra, el desarrollo de la iglesia. ¿Cómo estoy mostrando interés? Nehemías se acercó, Nehemías preguntó. Pero también aquellos que construyen son aquellos que están conociendo más a Dios.
Ya me podría parar aquí para hablar de la oración, del ayuno, de la comunión, porque lo que hemos leído ya es precioso en estos cuatro primeros versículos. Pero mirad lo que dice el versículo 5. Después de que ayunó, oró delante del Dios de los cielos y le dije, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Qué descripción hace Nehemías de Dios? ¿Quiénes son los que construyen? Aquellos que muestran interés por la obra de Dios, pero en segundo lugar son aquellos que están conociendo cada día más a Dios. Y Nehemías se pone a orar en duelo y en dolor ante las noticias frustrantes que acababa de recibir. Pero cuando él levanta la mirada, comienza a describir al Dios de los cielos. Y dice fuerte, temible, que guardas el pacto, que tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. La situación de Jerusalén era desesperante, pero Nehemías sabía que Dios estaba llevando a cabo sus propósitos soberanos en ella y en el mundo, a pesar de los problemas que estaban afrontando. Y desde su desolación, desde su dolor, él clama al Dios que conoce. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de Dios? Hace unos meses atrás, el año pasado, estuvimos predicando desde la iglesia Revive sobre el libro de un autor, J.I. Packer, cuyo título es Hacia el conocimiento de Dios o Conociendo a Dios. Un libro también que marcó mi vida espiritual en mi juventud. Me lo regaló un amado pastor. Apenas salí a la obra misionera y conservo todavía como un tesoro ese libro que ya está con hojas amarillas completamente y que aún tiene la dedicatoria temblorosa de aquel amado pastor, don Guillermo Coco. Y este hombre, J.I. Packer, en este libro Hacia el conocimiento de Dios, sugiere que hay dos maneras en las que yo puedo crecer en mi conocimiento de Dios. Y él sugiere eliminar de nuestros pensamientos sobre Dios limitaciones que lo puedan empequeñecer. Eliminar de nuestros pensamientos sobre Dios, limitaciones que lo puedan empequeñecer. Y él sugiere allí la lectura del Salmo 139. El Salmo 139 es un salmo que habla de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios que te conoce. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajare a lo más profundo, aún allí me guiará tu mano. Y luego habla del conocimiento que Dios tiene de él. Comienza el salmo diciendo, Señor, la palabra no ha subido a mi lengua y tú ya la conoces toda, Señor. Conoces mi levantarme, mi sentarme, mi andar, mis pensamientos, todo lo que soy. Incluso me conociste desde antes de que estuviese en el vientre de mi madre. En tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Conoces a Dios? ¿Qué conocimiento tenemos de Dios? Nuestro hermano nos exhortaba recién a mantener el corazón en la palabra de Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. Es aquí donde tenemos que ir día tras día. En esa búsqueda incesante, nunca terminaremos de conocer a Dios. Siempre vamos a encontrar nuevas aristas, nuevas vertientes, su gracia, su poder, su misericordia.
Lo que nos decía Anderson recién, los milagros, un Dios poderoso, un Dios capaz, un Dios para quien nada es imposible, nada es imposible para Dios. Y hay muchas veces que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón ideas que limitan a Dios. Nos desanimamos fácilmente, bajamos la mirada fácilmente, dejamos de confiar en Él. La preocupación, la ansiedad, la depresión, cuántas luchas tenemos en nuestra vida, y en la raíz de muchas de esas cosas está la falta de conocimiento de ese Dios todopoderoso, de quien el salmista dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27. Elimina de tu mente pensamientos que puedan empequeñecer a Dios, que le pongan límites a ese Dios de gracia, de misericordia y de poder. Pero también este autor sugiere una segunda práctica, y es compararlo con poderes y fuerzas que nos parezcan grandes. Y si queréis, Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién examinó al Espíritu del Señor o le aconsejó y enseñó? ¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le dio conocimiento, le mostró la senda de la prudencia? Las naciones son para él como la gota de agua que cae del cubo, y como polvo menudo en las balanzas le son estimadas. Las islas le son como polvo que se desvanece. Verso 18, ¿con quién compararéis a Dios? ¿A qué imagen lo asemejaréis? Y el verso 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y podríamos seguir leyendo. Son versículos preciosos que seguramente conocéis, Isaías 40. Compararlo con poderes y fuerzas que nos parezcan grandes. Ese es nuestro Dios. ¿Quiénes son los que construyen? Aquellos que muestran interés en la obra de Dios. Aquellos que están conociendo cada día más a Dios. Y en ese conocimiento, en el capítulo 1 de Nehemías, puedes seguir luego leyendo. Yo no lo voy a hacer hoy porque no quiero avanzar en otra dirección, pero esta oración de Nehemías, versículo 5 al 11, es una oración llena de contenido de un hombre espiritual, de un hombre comprometido, de un hombre que ha recibido un llamado. Y por eso aquellos que construyen son aquellos que toman riesgos apoyados en la fe. Mirá lo que dice el final de la oración, versículo 11, dice capítulo 1, te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Comenzó orando solo, pero ahora no está orando solo. Hay otros que están orando con él, porque ¿sabéis una cosa? Desde que Nehemías comenzó a orar hasta lo que vamos a leer ahora en el capítulo 2, versículo 1, pasaron 4 meses. 4 meses de oración, de ayuno,
de búsqueda de Dios, de hacer planes, de preparar el proyecto que Dios estaba poniendo en su corazón, porque él estaba dispuesto a tomar riesgos por la obra de Dios. Por eso pide lo siguiente y dice: tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces, dice, yo era copero del rey. Y dice el capítulo 2, verso 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que cuando estaba ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y atención, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Solo puede ser porque tienes el corazón afligido. ¿Y sabes qué dice lo siguiente? Entonces tuve gran temor. O allí la versión 60, temí en gran manera. Es que no podía estar triste en la presencia del rey. Estar agobiado o nervioso suponía que a lo mejor se la estaba jugando al rey. Ellos, bueno, la historia, si lo veis, la mayoría murieron asesinados. Por lo tanto, tenía una guardia personal y personas de mucha confianza que les cuidaban y le protegían porque se sentían amenazados. Y que su hombre de confianza mostrase una actitud de nerviosismo o de angustia podía ser fatal para Nehemías. Temí en gran manera. Pero claro, dice el verso 5, si le place al rey y tu siervo se ha ganado tu confianza, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Sabes lo que Nehemías está diciendo aquí? Yo estoy dispuesto a ir a construir los muros. Él podía haberse puesto en oración y decir: Señor, los muros están mal. Yo soy aquí un instrumento que puede mover el corazón del rey y generar los recursos necesarios para que otros vayan. Nehemías dice: no, si le place al rey, yo voy. Él está dispuesto a abandonar su zona de seguridad por el llamado de Dios. ¿Cuántos llamados frustrados están sentados en los bancos de las iglesias? Hombres y mujeres que sintieron el llamado de Dios para salir a la obra misionera, para buscar el camino de Dios para su vida, sintiendo que Dios ponía una carga sobre ellos para ir y llevar el evangelio. Pero las lágrimas de mamá, el llanto de papá, la ilusión de papá de que sigas una carrera universitaria o seas el que se haga cargo de la empresa familiar en el futuro, han frenado ese llamado, y hoy son cristianos que sirven al Señor en el ambiente de la iglesia local, y gloria a Dios porque siguen fieles y le sirven, pero en sus corazones está la frustración de no haber dado el paso y tomado el riesgo. Que no sea tu experiencia, si Dios está tocando tu vida, si Dios está llamándote al ministerio, si Dios está poniendo una carga, una visión, si Dios está trayendo un proyecto, una idea, un sueño, y hay un precio que pagar. Aquellos que construyen son los que están dispuestos a tomar riesgos. A veces no son tan grandes. No llama a Dios a todo el mundo a la obra misionera.
A veces sencillamente es asumir el compromiso, hacerte cargo de aquellos niños, atender la escuela dominical, ser parte del equipo misionero de la iglesia, salir a predicar el evangelio, repartir folletos, visitar hospitales. ¿Cuántas cosas podemos hacer para el Señor que a lo mejor no demandan el dejar tu ciudad, tu carrera o tu familia? Pero sí renunciar a algo. A lo mejor un sábado a la tarde, después de una larga semana de trabajo, claro, me merezco estar sentado en el sofá, ver mi deporte favorito, pero tomar el compromiso de ir todos los sábados a predicar o a visitar a esos hermanitos o esos lugares, barrios difíciles, a repartir ayuda social, a repartir folletos, a llevar el evangelio, a hacer visitas. El Señor dejó las glorias del cielo para venir a buscarnos a nosotros. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a renunciar a un pequeño capricho, a un merecido descanso de sábado a la tarde, de domingo a la tarde, lo que sea. Son aquellos que toman riesgos, pero también son aquellos que están dispuestos a enfrentar problemas. Versículo 10 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalá el oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Así que ahí comienza a surgir un ambiente rarillo. Hay enemigos, hay personas que les molesta que alguien venga a reconstruir los muros de Jerusalén. Mira, si estás dispuesto a trabajar para Dios, puedes estar seguro de que vas a encontrar oposición. Cuando el relato de Nehemías y la puesta en marcha de la ejecución de sus planes parece ser una historia de esas que va a tener un final feliz y exitoso en una forma inmediata, comienzan a surgir los nubarrones de la tormenta. Y en el capítulo 2, versículo 10, tenemos a dos enemigos. Os los presento: Sanbalat y Tobías. Dos enemigos. Capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalá del oronita, Tobías el siervo amonita, y os presento el tercero, Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron. Tres enemigos. Capítulo 4, versículo 2. Oye, Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. Bueno, me he saltado un poquito todo lo que hay en versículo 1 al 4. Pero allí tenemos a Sanbalat, tenemos su burla. En el verso 3, a Tobías el amonita. O sea que los enemigos van creciendo. Versículo 7 dice: pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados. Así que aquí tenemos dos enemigos, tres enemigos, más enemigos, una multitud de enemigos. Capítulo 6, versículo 12. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Así que ahora tenemos no solo una multitud de enemigos fuera, sino de adentro. De adentro, ¿por qué? Porque al diablo nunca le falta mano de obra. Lamentablemente.
Y luego el capítulo 6 y el versículo 17 dice: en aquellos días los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de éste, porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías y Johanán su hijo había tomado una mujer, etcétera, etcétera. Enemigos conjurados, creyentes carnales, creyentes carnales. Construyen, pero tienen otras metas. Construyen, pero tienen otras intenciones. Dios tolera a estas personas, pero no son su voluntad. Son una desgracia. Son una desgracia. Temblamos ante esto. El enemigo afuera, el enemigo adentro. Personas carnales que dicen tener a Cristo, que aparentan tener a Cristo, pero en el corazón, en sus intenciones, en lo que están buscando, su beneficio propio. Es cierto que todos tenemos una ambición, todos queremos vivir bien, todos queremos ser felices. Dios ha puesto en nosotros un anhelo para lo mejor en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, y está bien. Pero esa no es la búsqueda principal. Nuestra búsqueda principal es vivir en el temor de Dios. Nuestra búsqueda es agradar a Dios en todo. Nuestra búsqueda es servir al Señor con excelencia, darle a Él lo mejor de lo que somos, lo mejor que tenemos. Y esto es de lo que era, que vemos en Nehemías, un hombre con esa visión, con esa entrega, con esa disposición a servir al Señor, a servir al prójimo, a dar de sí lo mejor. Oh, si en la iglesia tuviésemos creyentes comprometidos con ese ánimo de conocer a Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios y de hacer su voluntad. Y los enemigos utilizan una estrategia sutil y dolorosa, pero muchas veces efectiva. Dice el versículo 2:19, y tengo que apurarme para acabar. Dice: cuando lo oyeron Sanbalá del Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron, pues decían: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero yo le respondí: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Los enemigos se burlan. ¿De qué se burlan? De la identidad. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Y una de las cosas que Satanás ha usado para hacernos daños es socavar nuestra dignidad, nuestro valor como pueblo de Dios. Si dedicáramos un tiempo a mirar ¿cuánto tiempo dedica Dios en la Biblia para recordarnos quiénes somos? Somos su pueblo amado, somos su especial tesoro, somos sus hijos, somos su familia. Jesús miró a los que estaban alrededor y dijo: ¿quién es mi madre y mi padre y mis hermanos? Estos, los que hacen la voluntad de Dios y la siguen. Esos, y amados hermanos, la Biblia nos afirma en nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. El mundo se burla de la identidad, se burla de la espiritualidad. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Una de las cosas que tenemos que vencer es la vergüenza que sentimos cuando tenemos que expresar nuestra fe, nuestro compromiso y nuestra consagración a Dios. A veces tenemos miedo de hacerlo hasta delante de los hermanos en la fe, ¿no?
se burla de nuestra espiritualidad y se burla de los planes. ¿Acabarán en un día? ¿Acabarán en un día? Pero lo que es peor, se burla de los materiales. Mirad el capítulo 4 y versículo 2. Dijo Sanbalat delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos judíos muertos de hambre? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Sabes con qué hace Dios la obra? Con personas como tú y como yo. Dice Pablo a los Corintios: lo que el mundo ha despreciado, personas con la vida rota, personas que miran a su pasado y podrían sentirse frustrados, y de los cuales a veces el enemigo viene intentando recordar el fracaso, el pecado, los fallos que has tenido, y te dice al oído y al corazón: no vales para nada, has fallado, has fracasado, te has caído. Pero Dios es un Dios que reconstruye y que utiliza las piedras quemadas. Es un Dios que resucita. Y si tú estás en esta noche y eres de esas personas que sientes que tu vida está en un estado lamentable, pues es el momento para que vengas al Señor. Es el momento para que te encuentres con Dios. Es el momento para que levantes la mirada a aquel que murió en la cruz por ti, porque vales para Él. Y para que entiendas que en esa cruz Él cargó tu frustración, cargó tu pecado, toda tu maldad y todo aquello que te ha llevado a ser una piedra quemada, polvo, de ningún valor. Pero Él lo puede tomar, lo puede restaurar y puede transformarte, darte nuevas oportunidades, tener una nueva dinámica, una nueva manera de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas, todas hechas nuevas. ¿Resucitarán del polvo las piedras que fueron del todo quemadas? Sí, sí resucitarán. Y si eres de los que construyen, lo crees y trabajas para ello. Te levantas cada día y le dices: Señor, a lo mejor hoy me voy a encontrar con una piedra quemada y me quieras usar para compartir el mensaje de restauración, de vida y de perdón que tú tienes para nosotros. Ese es el evangelio de salvación. Ese es el mensaje que el Señor nos da. Cuando Tobías miraba el muro, ¿sabes lo que decía? Lo que ellos construyen del muro, una zorra lo derribará. Pero él no se daba cuenta que él estaba criticando del otro lado del muro, porque el muro se estaba levantando. El muro estaba creyendo. ¿Y sabe lo otro en lo que él se equivocaba? Dice: lo que ellos construyen del muro. El constructor era Dios a través de esas personas. El muro no era de ellos, era de Dios. Era de Dios. Y en 52 días el muro fue levantado. Y la historia de Nehemías está allí para bendecir tu vida y la mía. Hay mucho más, pero el tiempo nos ha ganado y lo dejamos aquí. Nos ponemos de pie para orar a Dios y darle gracias por estas historias y para decirle en oración: Señor, yo quiero ser de los que construyen. No quiero ser de los que derriban. No quiero ser de los que se quedan del otro lado del muro. Yo quiero ser de aquellos que muestran interés,
de aquellos que conocen a Dios, de aquellos que toman riesgos, riesgos apoyados en la fe. Amado Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los presentes, de los que nos están escuchando también a través de estos medios de comunicación. Gracias, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos llamas a ser de los que construyen. Queremos Señor mostrar interés. Queremos Señor poner nuestros corazones a tus pies. Queremos, Señor, levantar nuestros ojos para conocerte más a ti cada día. Queremos, Señor, que obres en nuestra vida con amor y poder. Y aunque el mundo se burle, aunque el mundo nos menosprecie, aunque el mundo nos considere piedras quemadas, mero polvo sin valor, gracias, Señor, porque diste a tu Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y si hay entre nosotros alguna persona que se ha sentido así, todavía no ha recibido el don del perdón y la vida eterna, y ha confiado en Cristo como su Salvador personal, tal vez este sea el momento oportuno para que pueda abrir su corazón y decirle: Señor, ven a mí, resucítame, haz algo nuevo en mi vida, Señor. Transforma mi experiencia de frustración, de pecado, de tristeza y de dolor. Hazme una nueva criatura, Señor. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Te alabo y te bendecimos, Señor. Te adoramos y te alabamos. Queremos ser de los que construyen para tu gloria. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Voy a pedirle por favor los hermanos que se les ha pedido para recoger la ofrenda, si pueden pasar aquí delante. ¿Sabes algo? Todavía hoy por hoy, como dijo muy bien el pastor, podemos ir a Jerusalén y ver ese muro. Todavía se puede llegar a ver ese muro, porque el que estaba detrás de esa construcción era el Señor, era Dios. Así que muchas gracias por esa palabra. Vamos a esforzarnos a servir, a trabajar para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Sabías? Mientras estemos con vida, hay un propósito. Que ese propósito se cumpla en mi vida. ¿Lo quieres que se cumpla en tu vida? Amén. Vamos a orar por estas ofrendas. Hermana Margarita, no sé si está ahí el micrófono. Bueno. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado, te damos por este día más, Señor, que nos permites estar en tu casa, Padre. Gracias porque podemos venir delante de ti, humildes y agradecidos, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que recibimos de ti, por esta palabra, Señor, que ha sido predicada, Dios mío. Ayúdanos, Padre amado, a llevarla a la práctica, Dios mío. Ayúdanos a ser constructores, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar réditos para tu reino, Dios mío. Ayúdanos, Señor, que con tu fortaleza y tu fuerza podamos seguir adelante, atrayendo a los que no te conocen, Señor. Atrayendo a esas personas, dándonos, Señor, esa luz para poder brillar, Señor, y a poder traer a los que no te conocen y a los necesitados, Dios mío. No solo a los necesitados materiales, sino a los que necesitan espiritualmente tenerte a ti, Padre. Porque cuando te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Padre. Gracias te damos por estos diezmos, por estas ofrendas, Señor. Te pedimos que las bendigas y las multipliques, Señor, para que sigan bendiciendo tu reino, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén. Criatura, lo declara la Escritura. Él ha perdonado
con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados y resuelto. Antes de recordarles que también tenemos reuniones los jueves a las 7 de la tarde y para los jóvenes los sábados a las 6, para los que quieran y puedan participar. Ahora nos pedimos, cerramos los ojos. Gracias Padre Santo, Señor, porque tú siempre pones un siervo, Señor, para que nos predique, Señor, de tu palabra, Padre. Gracias Padre, porque tú siempre tienes una palabra viva, Padre, porque tú eres un Dios fuerte, Dios grande y poderoso, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, Padre, que podamos ser buenos constructores para ti, Señor, porque sabemos que la obra es tuya, Señor, Padre Santo, y tú pones las fuerzas en nosotros para seguir adelante, Padre, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Te pido, Señor, que tú estés bendiciendo, Padre Santo, a todos mis hermanos, Señor, todos los que estén viendo el culto, Padre Santo, desde su casa, Señor, los que estamos aquí, Padre. A todos nos estés acompañando en esta semana que comienza, Señor, nos estés guardando de todo mal, Padre Santo. Te pido todo esto, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Amén.